Tashiyo ini ani mayok shana mineria ni uyo chi ni unya ndia ewa. Murwa ni mi ala masus nalo i ka mineria mato ona mbaur kuwalo. Nikyo na shkwein oya, katano atua na yena nila tuin ata, nikyo tsia mineria. Ikanochi tu yolotzin, timanawiske tutlaltipagnantzin, amo tikawiliske kalakiske mineras. Resulta que de pronto, de noche a la mañana, corre, dijeron, la montaña los rumores de que va a llegar unas mineras canadienses a explotar aquí en la región. Los países con suficiente recurso, ¿verdad?, económico, ¿no?, como el caso de Canadá e Inglaterra, que son los que quieren venir a hacer la explotación minera aquí en esta región de la montaña. A partir de los sobrevuelos de un helicóptero que anduvo aquí en la región, anduvo una semana bajito, a 30 metros de altura. Fue eso lo que pasó, que alarmó a las comunidades. Pues la gente, los pocos que tenían, la gente que tenía información, como era la CRAC, la Chinolan, empezaron a convocar a las comunidades de que tenemos que reunirnos, informarles de qué es lo que estaba realmente pasando. En el mes de octubre de este año 2010 que pasó, fueron a unos mentados hermanos Larequi, el Ibiateco, que querían que yo les diera permiso como presidente del comisariado comunal del Ibiateco. Y les dije que no, que solamente la autorización lo va a dar la asamblea, porque el terreno no es mío. Yo nada más soy representante que cuido el documento que está guardado en el archivo. El dueño es el pueblo. Si el pueblo dice que se va a autorizar para la exploración que vayan a hacer, pues es el pueblo. Ustedes saben que desde el mes de noviembre las empresas mineras extranjeras llegaron en nuestro territorio con permiso de nuestro gobierno, sin consultarnos, sin que nos tomara en cuenta. Qué casual que de pronto en noviembre del año pasado vengan unas mineras a abrir o querer abrir sus explotaciones mineras en territorio comunitario indígena tan visible a nivel nacional e internacional. A mí me parece que puede darse una circunstancia doble. Por un lado, las mineras ansiosas de recursos de minerales, en este caso. Y por otro lado, el Estado que concede estos permisos, porque entran también dentro de un esquema de contrainsurgencia, de contraautonomismo, ¿verdad? Digámoslo claramente, o sea, el Estado ahorita está muy contento de que, pues, todas las comunidades estén ocupadas en resistir a las mineras, porque eso permite distraer las fuerzas suficientes y necesarias para la construcción autonómica. Escuchamos que San Luis Acatlán tiene 10 concesiones. Llama poderosamente la atención que en San Luis Acatlán ni siquiera tenemos conocimiento de que estamos insertos en esas concesiones. La instrucción es, en primer lugar, brindar la información a todos los comuneros, a los ejidatarios del estado de Guerrero. El gobernador ha sido muy contundente en decir que no vamos a hacer nada que los guerrerenses no quieran. La concesión, ¿desde cuándo se ha dado, verdad? Pero no fue a la consulta de nosotros. Nunca hemos tenido esta información. Nunca el gobierno ha dicho, mira, ahí va la comisión para que haga una entrevista o para que les dé esta información, porque queremos hacer la explotación. Definitivamente nada. En Guerrero tenemos más de 600 concesiones mineras. De estas 600 concesiones yo podría clasificar solamente 4 proyectos mineros importantes. El más importante que tenemos
es el de la mina de Mezcala, que es un proyecto minero que está explotando oro, que es la mina número uno a nivel nacional. Y bueno, si visitamos Mezcala, podemos darnos cuenta de cómo se ha transformado la vida en esa región. El gobierno, cualquier proyecto que afecta al interés de los pueblos originarios, pues debe ser consultado, ¿verdad? Pero aquí no nos consultaron, y no es nuevo, sino que esto se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, que el gobierno solamente decide, ¿verdad?, el destino de nosotros, en el cual nosotros no estamos de acuerdo, el pueblo originario. No están de acuerdo. Esto ya es una violación del derecho fundamental que tienen los pueblos y las personas a la información, y esto no ocurre nunca. Los procesos y los proyectos que avanzan sobre los territorios normalmente se producen de espalda a los pueblos, sin información, de forma oscura. ¿Cómo se da esto? Normalmente las actividades de exploración se hacen sin informar a las comunidades. Normalmente se hacen de manera muy quirúrgica, se hace sobrevuelos para poder hacer unas lecturas del territorio, se hacen con colectas de muestras de piedras, de muestra del terreno, muestras geológicas, y una vez que se sabe que hay potencial en el territorio, antes de hacer una presencia mayor en los territorios, se hace una negociación a nivel de los tres niveles de gobierno. O sea, cuando entra un proyecto minero, ya están cuadrados el gobierno local, el gobierno a nivel de estado y el gobierno federal. Y bueno, si visitamos Mezcala, podemos darnos cuenta de cómo se ha transformado la vida en esa región. Todas las casas son de material, en todas las casas hay unidades o vehículos. Hay empleo, y no solamente empleo de manera directa en la mina, sino también en torno a la mina. Una vez que se desarrolla un proyecto grande, pues comienza a haber empleo para los restaurantes, los talleres mecánicos, los talleres electricistas, las farmacias. Se ha detonado una economía importante. Sí, es cierto, pues el gobierno nos va a ofrecer trabajo, muchas cosas, pero eso sería un engaño. Pues sí, porque el trabajo se lo va a dar a su gente, a su equipo técnico, a la gente que traiga, pero en realidad el pueblo lo va a hacer a un lado. Entonces, yo creo que sin ser partidario de una teoría de la conspiración, que claro que el Estado va a apoyar a las mineras, pues bueno, lo hace a nivel nacional, lo hace a nivel continental, los estados apoyan a las mineras. Entonces, es claramente pues las instancias del gobierno las que otorgan ese permiso a las empresas. El gobierno federal le está apostando a la minería como el tren que tire de este país para poder enfrentar la crisis económica. Por lo tanto, le está apostando a una economía violadora de derechos fundamentales, cuando menos en el contexto en el que se produce en México. Porque las mineras
no son solo la explotación de la tierra y de los hombres. Las mineras tienen una larga historia de utilización de grupos paramilitares, de división de comunidades, de utilización de las fuerzas armadas de los países que los acogen para reprimir a quienes se oponen a ellas. O sea, las mineras son delincuenciales por naturaleza. Es decir, si hay, en general el capitalismo es el gasterismo económico, las mineras son los gásters entre los gásters, son Al Capón, pues. Es decir, mineras y madereras, el que se enfrenta con ellas tiene que enfrentarse al aparato represivo del Estado y ellos mismos crean grupos paramilitares, pagados por ellos. O sea, lo sabemos porque hemos estudiado a las mineras en otros lugares del mundo. Pues aquellos cabrones pues quieren ser más rico, lo que está, ya están ricos y quieren explotar la mina, aquí los cerros donde se encuentra la mina, pues va a dejar feo, pero nosotros no vamos a permitir, en mi caso, yo estoy comentando con mi gente y no quiero que se explote porque ahorita los árboles, pues anteriormente vinieron unos cortadores de madera, pues, y cortaron muchas maderas, ya quedó ral. Aquí el cerro estaba muy tupido por los árboles y ahorita ya ven los árboles, está muy pequeño, ya no hay árboles como antes. Anteriormente aquí hacía mucho frío, pero ahora pues ya se está quedando ralo por tanto cortar las maderas y todo eso, y también el agua se está secando. Y por eso nosotros no queremos que entren aquellos a explotar la mina. Precisamente por eso abrieron la brecha para que llegara aquí hace 25 años, porque antes era veredas de aquí a Tlapa, pero como querían sacar madera, abrieron una brechita chiquita nada más para sacar y sacar madera. Ya tiene mucho, entonces ya acabaron con las maderas, entonces ahora quieren ir con la mina, pues sacar el oro, la plata, porque ya diagnosticaron, ya saben, les hicieron el estudio y como el gobierno le conviene. Hay quienes dicen que las minas matan a la gente, así lo han expresado. Repito, las minas son empresas sumamente vigiladas. La mina de Yanacocha, en el Perú, es la mina de oro más grande de Sudamérica. En el año 2000, un camión de la minera derramó mercurio, envenenando a más de 1,000 personas. Mi niño se ha ronchado, bota sangre por su nariz, por su boca y se encuentra bien mal. Dicen que no hay mercurio, que no hay contaminación. Y si no hubiera contaminación, ¿por qué estamos enfermos? Mis hijos, uno está malo, señorita, mi primer hijo está malo, con dolor cerebro, mareos, le da y le viene sangre por la nariz, señorita. Y pero los señores mineros dicen que no, ellos no están contaminados. Yo por mi parte, yo no estoy de acuerdo con la mina, porque nosotros vivimos cerca y nos va a contaminar. Y tenemos muchos árboles de frutales como duraznos, aguacate, granadillas y ciruelas, muchas frutas tenemos y ya con el tiempo va a ser contaminado. Muy cerca de Guatemala, en Honduras, el proceso de lixiviación del cianuro que utiliza la empresa minera está causando serios problemas de salud a la población hondureña. Los niños también sufren estas nuevas enfermedades, que les provoca la caída del pelo y una picazón insoportable. No se ha encontrado tratamiento efectivo y se teme que a mediano plazo podría provocar cáncer. Preferimos que se vaya la empresa y que no nos deje más muertos que vivos, porque pues con lo que está metiendo el cianuro, que ya están los tanques, pues nos platica la doctora que va a ser pues mal para los niños, van a venir deformes los que vienen, que los huesitos ya no crecen y que en la sangre les afecta pues mucho. La experiencia que se tiene sobre los gobiernos de la llamada izquierda institucional, en realidad pues son, para mí, esos gobiernos como esos boxeadores que avisan con la izquierda y luego te pegan con la derecha, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa izquierda no es una izquierda anticapitalista, que es una izquierda más bien de carácter
reformista que no tiene un planteamiento de fondo ni autonómico tampoco para los pueblos indígenas. Corazón de las tinieblas, se llama la concesión. Esa está en tres pedazos la concesión, pero tiene un total entre las tres de 50,000 hectáreas. ¿Qué empresa es? Es una Hochschild y es de capital británico. Los núcleos agrarios afectados son Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro, Iliatenco, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Catepec y San Miguel del Progreso. Todos estos núcleos agrarios afecta a este corazoncito de tinieblas. Hay otra concesión, son 15,000 hectáreas. ¿Qué empresa la tiene? Una mentada Camsim, que es de capital canadiense. ¿En dónde está? ¿A qué núcleos agrarios va a afectar? Va a afectar a Citlaltepec, a Iliatenco, a Paraje Montero y a Malinaltepec. Hay otra concesión que también está como hecha de muchas concesiones chiquitas, que se llama Lote Goliat. En total se sabe que todas las concesiones que han dado ahí son 55,000 hectáreas aproximadamente, porque son varias concesiones que tiene el mismo empresa. Minería es igual a violación de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, quiero decir, o como los denominamos en México, empiezan a ser violados desde el momento en el cual las empresas deciden explorar un cierto espacio territorial de los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país. Con los gobiernos neoliberales, a partir de 1992, toda la industria minera funciona como una maquinaria de despojo porque las leyes se han adecuado de tal manera que permiten que hagan todo lo que dicen los compañeros. Y las mineras, por más permiso que les dé el gobierno y les dé las concesiones, sin la anuencia de la Asamblea Agraria no van a pasar, no pueden pasar legalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya decía hace rato, ustedes tienen las tierras por derecho, ellos tienen un permiso. Y comuneros. Nos hemos organizado en reuniones de comuneros y reuniones de ejidatarios para rechazar el proyecto de la explotación de la mina. México, no llores. América nombra el tiempo de invasores. México, no llores. No han tocado las raíces de tus flores. Te ha quedado el coraje, carne eterna de maíz. Surco a surco ya se siembra una bala y es por ti. Para defender la nosotros tierra. Nosotros lo hemos comentado. ¿Qué tanto nos puede perjudicar y qué tanto nos puede beneficiar? Creo que beneficio ninguno.
solamente la explotación, pues no, van a explotar y van a dejar destruido los cerros, las montañas, los pobres animales, pájaros, venados, tigres, zorrillos, todo tipo de animales. ¿Y las mineras causarían un daño severo, irreversible en nuestro entorno, en los bosques, en las tierras, en las aguas? ¿Trastocaría nuestra cultura, ¿verdad? Y eso sí lo vemos como un gran peligro. Creo que vamos a dejar, porque si lo dejamos así, el gobierno que venga a explotar lo que es mina, lo que todo es, no vamos a dejar porque se va a contaminar más. Y como los niños, pues ahorita ya van, esos son los que van a vivir ya con muchos de enfermedad, se van a enfermar, se van a afectar, bueno, todo lo que es contaminación lo van a recibir los hijos, pues. Entonces, para nosotros, la explotación de la mina pues implica una contaminación muy fuerte y también implica de que los ríos y los manantiales se vayan secando. Lo que vemos a la espalda es un líquido vital que para nosotros es algo sagrado. El agua es sagrado, el viento es sagrado, los árboles son sagrados, porque así nos lo transmitieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Pues esto es lo que alimenta la montaña. La montaña es verde, como ustedes la pueden ver. A pesar de los desastres naturales que ha pasado, la montaña sigue verde todo el año. La montaña da muchas cosas. La montaña está dando muchas toneladas de café. Se da el plátano. Ahorita la gente está recogiendo mazorca, calabaza, frijol, estamos recogiendo. Claro, no, a lo mejor no estamos aportando mucho para el mercado, ¿no? El mercado capitalista. Pero sí estamos produciendo lo que comemos. Nosotros estamos produciendo lo que comemos. No necesitamos ir a Chedraui para traer un kilo de plátano, ¿no? Sino que aquí se da, aquí se da. Pero gracias al agua, ese recurso natural que hay, nosotros es como nuestra madre. Porque si nosotros dejemos que toque nuestro cerro sagrado, es como si fuera nos toca a nosotros. Porque estos cerros, estas montañas, son como dadores de nuestra vida, pues es la madre tierra, ¿no? Es aquí, allá y en todos lados. Y más aún es que muchos de estos cerros, de estas montañas, es donde nace el agua de nuestros ríos, de nuestros arroyos. Que si el agua se acaba, nuestra vida se acaba, ¿verdad? Porque todo empieza con este elemento esencial que es el agua, ¿verdad? Entonces, para lavar, para tomar, para que vivan los animales, para que la montaña esté verde, para que haya aire, oxígeno fresco, limpio, pues es necesaria el agua. Acá arriba están los lugares sagrados de San Miguel del Progreso, de Iliatenco. Está el del Bengo, Tata Bengo. Pues es el que nos regala el agua para nosotros. Bueno, es como un dios del agua, ¿no? Ahí arriba en la punta del cerro está. El día 21 de la cual llevé a cabo una asamblea general en donde expuse el problema de la minería. Entonces, donde los comuneros acordaron para cero minería, que no pase nadie. Muchas gracias. Y nosotros en ningún momento no estamos de acuerdo para darle permiso sobre la mina. Les decimos que nuestras posturas es de no permitir absolutamente el trabajo canadiense e inglés se lleve a cabo. Nosotros, primeramente, pasarán por encima de nuestros cadáveres si es que así lo estima necesario, compañeros. Rechazo a la minería, firman los vecinos, firman los niños, firman los estudiantes de preparatoria. Como región de la montaña, que no aceptamos a las mineras. No. Los recursos naturales, los recursos minerales que tenemos en la montaña, están de acuerdo que la riqueza que tienen nuestras tierras vengan empresas mineras para llevarse esa riqueza. ¿Sí están de acuerdo ustedes? ¡No! Ojalá y esto llegue a los oídos
de las instancias de gobierno, que la voluntad del pueblo es un no, pero un no en base a la razón, en base a la conciencia, porque sabemos que estos recursos, ya lo decía el policía, ¿son de quién estos recursos? Del pueblo. Son del pueblo. ¿Y quién va a defender estos recursos? Del pueblo. Pueblo. En Asamblea General se acordó que no se le da ningún permiso ni para exploración, ni para explotación, ni nada. Entonces, actualmente los pueblos se han manifestado en contra de la minería. No necesitamos la minería porque no comemos, el oro no se come. La plata pues puede servir también en la industria, en muchas cosas, pero no se come. Eso sirve de ornato tal vez, pero no es prioritario para nosotros. Prioritario para nosotros es el agua que nos da vida, el alimento, el maíz, el frijol, etcétera, nuestros bosques, ¿verdad? Nuestro aire puro, limpio, nuestros lugares sagrados, ¿verdad? O centros ceremoniales. Esa es nuestra vida, esa es nuestro entorno, nuestra cultura. Le apostamos a la vida. Entonces, cuando entren las concesiones mineras, pues esta agua nos la van a quitar, se va a acabar, porque ellos van a tumbar, rebanar los cerros, porque están planeando a una explotación minera a cielo abierto, donde ocupan mucha agua. Entonces, todo esto, estamos pensando de que todo esto se va a desaparecer si nosotros dejáramos que ellos entraran, ¿no? El pleno conocimiento de lo que decidieron los comisarios de bienes comunales. No hay ni un paso atrás, sino que adelante, el repudio total de la explotación de la mina, compañeros. Como el agua, como el aire, no se puede vender, porque si la vendemos, si vendemos el agua, creemos que vendemos nuestra vida. Que nos tenemos que defender fuerte, unido, y pues, porque es la vida misma, la existencia misma de nuestro pueblo está en peligro.